nombre es Carlos Montiveros, soy militante del Partido de Trabajadores por el Socialismo en el Frente de Izquierda, soy trabajador estatal y estudiante de la Universidad Nacional de San Luis. Y hoy desde muy temprano, a partir de las 6 de la mañana, estuvimos acompañando la toma que lleva adelante la Asociación de Docentes Universitarios por sus reclamos salariales, pero principalmente contra el ajuste que el Gobierno Nacional de Macri está implementando sobre la educación pública. Consideramos de que hoy ha sido un hecho muy importante la toma de la universidad porque, como decían los compañeros de la ADU, ha sido la única que en el marco de las jornadas de paro, de la semana de paro de las distintas universidades, ha sido la única universidad nacional del país que fue tomada por docentes y estudiantes en el día de hoy. Por lo tanto, llamamos desde nuestro partido y desde nuestros lugares de trabajo y de estudio a todos los estudiantes y trabajadores a que sigamos acompañando la lucha de los docentes universitarios y la lucha de los trabajadores en general, porque consideramos de que si nuestros docentes le ganan a Macri, también nosotros le vamos a poder ganar cuando salgamos a luchar el día de mañana. Es decir, la victoria de los docentes va a ser muy importante para el resto de los trabajadores que salgan a luchar por sus reclamos. Y principalmente la perspectiva es esa, o sea, mantener la organización en cada lugar de estudio y de trabajo, apoyando todas las luchas en curso y principalmente repudiando las políticas de ajuste que lleva no solamente Macri adelante, sino también los distintos gobiernos provinciales, como los gobiernos kirchneristas en Tierra del Fuego y en Santa Cruz, principalmente por Alicia Kirchner, por ejemplo, los gobiernos radicales como el de Cornejo en Mendoza, y denunciando lógicamente la represión que quieren imponer a todos los trabajadores, las mujeres y la juventud, con la última noticia que ha sido el fallo de la Corte Suprema que le da privilegios a los genocidas para que 2 días de prisión sean un día de reclusión perpetua. Es decir, es un 2-por-1 a favor de los genocidas, lo cual desde ya todas las organizaciones de izquierda y los sindicatos combativos repudiamos enormemente.